Gracias, senador Menchaca. Tiene ahora la palabra la senadora Ana Lilia Rivera Rivera para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, hasta por 10 minutos. Con permiso de la presidencia, estimadas senadoras y senadores de la República, a nuestro querido pueblo de México, a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores, les fueron turnadas para estudio y elaboración del dictamen correspondiente tres iniciativas con proyecto de decreto que se describen en el apartado de antecedentes, por las que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Con gran satisfacción puedo decir que el dictamen que hoy nos ocupa es un trabajo de muchos, pero de muchos compañeros que han colaborado durante horas, sobre todo con la Comisión de Justicia, que ha llevado de manera generosa, diplomática y política nuestro compañero Julio Menchaca. También es importante decir que el producto que hoy presentamos legislativo ante ustedes está más depurado y de mucho mayor calidad legislativa que las versiones anteriormente presentadas. Esto se debe en parte al trabajo de los órganos técnicos de las comisiones dictaminadoras, pero sin duda se debe también a la apertura que tuvo el procedimiento de dictaminación para escuchar las voces de todos los senadores interesados en aportar para la construcción de una ley efectiva y, sobre todo, la recepción y concertación de opiniones de las instancias gubernamentales que se encargarán de darle aplicación a la ley, quienes mejor que nadie conocen las deficiencias del sistema y las necesidades que hay que atender para darle oportunidad a la operatividad de la extinción de dominio como un instrumento estratégico de política criminal. En este tenor, no tengo dudas que la ley que hoy se propone es un instrumento jurídico eficaz para el combate a la delincuencia y la inseguridad que tanto laceran a nuestro país, sin por ello apartarse del respeto irrestricto al texto constitucional y a todos los derechos humanos que ahí se reconocen, así como a los tratados internacionales de los que México es parte. Por mencionar algunos de los aspectos destacables del proyecto, se pueden enunciar los siguientes. En primer lugar, el proyecto garantiza la seguridad jurídica de toda persona al establecer como precisión cuáles serán los hechos ilícitos que darán lugar a la acción de extinción de dominio, de conformidad con el artículo 22 constitucional. Esto resulta de suma relevancia para el fenómeno de desconcentración normativa de los tipos penales que ya no solo se encuentran en los códigos penales, sino en diversas leyes especializadas. En otro aspecto, la propuesta garantiza la independencia y la autonomía del juicio de extinción de dominio, desvinculándolo completamente del proceso penal. Con esto se atiende a la teleología o reforma constitucional al artículo 22, que pretendía librar a la extinción de dominio de los efectos de las actuaciones procesales de los juicios penales. Ahora, conforme a la actual propuesta, la acción de extinción de dominio no tendrá que nacer necesariamente de una investigación penal, sino que el Ministerio Público podrá preparar su acción con base a la información que obtenga de autoridades de todos los niveles de gobierno e inclusive proveniente de particulares. Por otro lado, la nueva propuesta adopta el sistema de enjuiciamiento mixto. Preponderantemente será oral, con lo que se da una mayor celeridad al proceso y se garantiza de mejor manera el respeto a los derechos fundamentales de las partes en virtud de los principios de igualdad procesal, inmediación, contradicción, continuidad, concentración y publicidad que rigen a los juicios orales. Con lo anterior, queda de manifiesto que esta ley tiene, entre otras bondades,
la depuración de su articulado, que brinda una norma adjetiva, concreta y de fácil comprensión, pero que al mismo tiempo es completa y suficiente para solo necesitar de la supletoriedad excepcionalmente. Finalmente, es necesario mencionar que con las reformas y adiciones a las diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y la Ley de Organizativa Orgánica de la Administración Pública Federal, se logra una armonía normativa y orgánica que garantiza uno de los principales objetivos de la extinción de dominio ordenado en el artículo 22 constitucional, que el Estado cuente con los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo en todo momento al interés público y a las necesidades prioritarias de la sociedad. Pese a todo lo positivo de este proyecto, dada la complejidad de su materia y en virtud de que se trata de una primera experiencia de aplicación nacional, es razonable que el instrumento, al igual que cualquier norma, sea perfectible y que en su aplicación práctica salgan a la luz cuestiones que ameriten mejora, que será responsabilidad de la legislatura atender y solucionar, lo cual no representa ningún problema para que esta legislatura, con la voluntad política y el interés que ha manifestado por el bien de la nación, como parte de esta soberanía, se ha mostrado y se mostrará en todo momento dispuesto a las correcciones si fueran necesarias. Por las razones antes mencionadas, invito con agrado a todos los presentes a votar favorablemente el presente proyecto que hemos presentado para el bien de nuestro país. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Rivera. Terminando la presentación del dictamen, pasaremos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Y vamos a comenzar con la intervención del senador Eduardo Enrique Murat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Adelante, senador.